15, por ahí nos están diciendo que AB ya es igual a QC. Bueno, ahí eso es lo que nos están diciendo. Bueno, como ya les decía, chicos, estas son preguntas para los postulantes de la San Marcos. Ya, he hecho álgebra también en mis videos anteriores. Estamos arrancando nuevamente con geo. Después vamos a continuar con trigo, con aritmética, nuevamente con álgebra, ¿no? Estoy intentando hacer 8 temas de cada curso como para hacerlo variado, pues, ¿no? Ya, porque cuando lo imprimo primero 3, 3 más y después 2 más, ¿no? Para completar los 8. Ya, ajá, listo. Sí, está al máximo mi volumen, chicos. ¿Ah? No sé por qué está pasando eso. De repente, a ver si es que salen y vuelven a ingresar, chicos. A ver, salgan y vuelven a ingresar. Dice, me resulta más fácil geometría que. Sí, para algunos es así, pues. Sí, por lo menos a mí me gusta. A ver, me gusta álgebra, geo. Bueno, de los que más me gusta es álgebra, luego geo, luego trigo y luego aritmética. Quizás RM. Por ahí, ¿no? Por ahí quizás. Pero igual, ¿no? RM utiliza de varios cursos, bueno. Pero bueno. Ya, muy bien. Ya, como les decía, chicos, el material viene a ser del anual 2015 de la Academia DUNI para los postulantes a la San Marcos. ¿Listo? Ustedes lo pueden encontrar ahí, ¿ya? Muy bien, listo. A ver, respuesta, chicos, respuesta, problema número 15, respuestita, a ver, respuestita. 10, ya, 10 con duda. Bueno, vamos a intentar, a ver. Puede ser, ¿ah? Puede ser 10, ¿ah? Puede ser 10, ¿ah? Puede ser 10, puede ser, ¿ah? Puede ser, ya. Pero bueno, a ver, vamos a intentar hacer lo siguiente, ¿ah? Mira, AQC, ¿qué cosa es? AQC es un triángulo isósceles, mira, ve. 2X, 2X, ¿no? Y de lo que vale línea, QC, AQ también vale línea, pues. Pero, profe, ¿qué más hacemos? Ya, mira, ve, lo que primero voy a hacer por acá, le voy a agregar a este de acá alfita. Muy bien, y yo lo voy a aprovechar de la siguiente manera, ¿no? Por acá voy a poner algo, mira. Se supone que la suma de todos los ángulos, ¿cuánto tiene que valer? 180, ¿verdad? Muy bien. Ya. Ya, mira, lo voy a resolver con paciencia, chicos. Simplemente que yo lo. Porque, a ver, lo que yo te digo son términos que tú lo tienes que saber. Por ejemplo, si yo te digo triángulo isósceles, tú tienes que saber cuándo es triángulo isósceles. Si yo te digo triángulo oblicuo ángulo, triángulo rectángulo, triángulo acutángulo, o triángulo escaleno, ustedes ya tienen que saber eso. Ya, ustedes tienen que saber eso. Y tienen que observar, porque mire, inclusive yo, el portamina que yo tengo es bastante fino, ¿no? Es bastante fino, entonces les puede ayudar bastante. ¿Ya? A ver, el alfa, no, si ustedes quieren le ponen M, le ponen teta, gamma, phi, omega, el que ustedes quieran, el que ustedes quieran, no te hagas problema por qué le pones, sino cómo hacerlo y llegar a la respuesta. ¿Ya? Listo. A ver, muy bien. Listo, a ver, mira, voy a poner lo siguiente solamente para tratar de poder, si es que generamos otro triángulo, llegar a ese mismo resultado. Mira, 7x más 3x, ¿cuánto es? 10x, ¿no? Más 2x, 12x. Muy bien, ¿más cuánto? Más alfa, ¿no? ¿Cuánto me sale acá? 180, ¿no? Ya, a ver, el que yo haga esto es porque yo me estoy dando cuenta que BAQ tiene dos lados iguales, ¿no? Entonces yo lo cierro, ¿no? Para aprovechar justamente el triángulo isósceles que genero a la hora de ir de vértice a vértice, ¿no? Ya tenemos un triángulo, ¿no? Pero tú sabes que alfa más 12x es 180. Y acá también necesito dos ángulos iguales que sumados con alfa me cumpla los 180. Porque estoy acá dentro de un triángulo. Pero como yo ya tengo alfa, ¿ya? Yo ya tengo alfa, ¿cuánto me falta? 12x, ¿no? Pero los ángulos son iguales, ya, pues. Entonces, ¿cuánto vales tú? 6x y tú vales 6x, ¿no? Pero, profe, el angulito ABC vale 7x y al tener 6x, ¿este cuánto vale? Vale x, ¿no? Pero mire el triángulo BQC. Este es x, por lo tanto, este también es línea. Y así que estás formando en el triángulo ABQ un triángulo equilátero donde cada angulito, ¿cuánto tiene que valer? Tiene que valer 60, ¿no? Entonces, podemos decir que 6x es igual a 60. Por lo cual X, ¿cuánto te vale? 10 grados, pues. ¿Listo? Ahí está. La respuesta de este problema es 10 grados.